RCC Noticias, de última hora. Señor Jorge, unas palabras en esta jornada de festejos. Bueno, correcto, 30 años son muchos. Todo empezó con la idea de mi papá en el 93 y después a los 18 años me incorporé y seguimos el mismo rumbo, así que los 30 años los cumplimos hoy y por 30 años más. ¿Qué importancia de ver tantas personas que han confiado? Aquí vemos muchos invitados que han confiado a lo largo de estos 30 años y que además en el futuro también van a seguir confiando y dejar un legado importante aquí en el Chaco. Esa es la idea, ¿verdad? Sabemos que el logro no es nuestro solo, así que es el logro de todos nosotros que formamos un equipo, formamos una familia, clientes, proveedores, amigos, colaboradores, dueños, etc. Así que solos no podemos lograr nada. Únicamente con la confianza de los clientes, con los proveedores, amigos, colaboradores, podemos llegar a los 30 años y esperemos que siga el mismo rumbo, el mismo norte para cumplir otros 30 años más. Siempre buscar la excelencia en el servicio no es lo más fácil, encontrar las personas adecuadas que te acompañan y aparte ahora que estamos en la fase del legado y paso de la posta del fundador hacia los hijos, digamos, que es un desafío nuevo también para nosotros ahora. Yo creo que va a ser importante mantener el rumbo. Ya en 30 años demostramos que estamos en el rumbo correcto y va a ser demasiado importante mantener ese rumbo. Y con las dificultades que eso nos presentan, las nuevas oportunidades con la nueva bioceánica, creo que va a haber muchas cosas nuevas y va a ser un desafío tener sabiduría para manejar eso. Señor Helmut, antes que nada, muchas felicidades por estos 30 años de aniversario. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, para nosotros con familia es una noche tan maravillosa, tan linda, recibir a tanta gente conocida, tanta gente que nos apoyaron mientras que estuvimos 30 años abriendo la nueva ferretería, que fue no fue algo fácil en este momento empezar algo nuevo con una competencia que ya existía. Pero hoy día, mirando atrás, nada más y nada menos podemos agradecer por los 30 años que tuvimos, con muchas bendiciones realmente, creciendo en familia, ¿no? Fue siempre nuestro objetivo grande tener una ferretería en familia. Y hasta hoy día, gracias también a mi hijo menor, que está hoy tomando ¿cómo se dice? Los rieles, para manejar la ferretería mientras que yo estoy ausente. Yo aprendí muy rápidamente que hoy día tú no ganas a lo mejor clientes con los mejores precios, así, sino que tu atención, eso es lo que hoy día todos los clientes quieren. Y este aprendimos en familia y también con mis empleados, que vamos a dar mucho énfasis en la atención al cliente. Es muy importante dentro de todo, señor Helmut, porque bueno, evidentemente uno le gusta ir a un lugar o regresar a un lugar donde ha sido bien atendido. Exactamente, así mismo. Y eso, hasta hoy nos dicen los clientes que la atención es tan buena en Cosmos que siempre queremos venir a comprar de nuevo, ¿no? Y sí, es la única verdad. Y yo siempre digo, la mejor propaganda y que es la que cuesta menos es atención buena al cliente y ellos hacen la propaganda afuera. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro.